chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio Jack. Bueno, tenemos un unboxing de un brazo articulado de Manfrotto. Es el modelo 196B-2. Ya hemos visto muchas cosas en este canal de Manfrotto. La verdad que me encanta esta marca, las cosas que tiene. Y bueno, es un brazo articulado de dos secciones, sencillo. Se compone de esto principalmente, este es el cuerpo principal. Y luego trae este accesorio, pues por ejemplo para colocar alguna cámara, alguna luz o algo. Veis que viene con una rosca universal y esto lo acoplaríamos al brazo. Un pequeño manual que no vale para nada. Y este es el brazo en sí, de dos secciones. Nos va a dar versatilidad a la hora de grabar y nos va a proporcionar, pues bueno, otros soportes o apoyo donde no dispongamos de un trípode junto con la pinza de Manfrotto, que nos va a facilitar bastante las cosas. Simplemente tenemos aquí estas palometas que tenemos que aflojar y podemos hacer un poco el juego que nosotros queramos. ¿Veis cómo se abre? Esto también lo podemos girar hacia arriba. Ahora os voy a enseñar un poco el uso para que lo veáis, pero es muy sencillo de manejar y lo vamos a poder acoplar a nuestro gusto y como nosotros queramos, junto con esta pieza, por supuesto. Y la otra que os quiero mostrar, que me ha ayudado en muchas ocasiones, es esta pinza de Manfrotto. Es muy grande, un poco pesada y quizás aparatosa, pero está genial. Si no tienes un trípode para sujetar tu cámara o los accesorios que tengas de fotografía, lo puedes acoplar a una barra de hierro, si redonda. Si tienes una mesa, tienes aquí este acople que lo pones aquí para que sea plano y agarre mejor. Así que os voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de lo que haríamos con el brazo articulado. Hasta ahora. Tenemos aquí algunos elementos. Vamos a, digamos, a empezar por colocar este, por ejemplo, que lo podemos colocar o bien en esta posición o en esta. Para luego sujetarlo tenemos estas manecillas o llaves que apretarán el tornillo a esta base. Nada más que simplemente insertamos una cosa así y apretamos, y esto ya se queda fijo. Esto a su vez, no sé si lo vais a ver bien, tiene una rosca por dentro también, y en este otro tenemos otra rosca. Esto lo podemos igualmente girar así o como nosotros veamos. Y dentro de esta pinza, que no recuerdo si este accesorio venía o no, vamos a sacar esta rosca, esa rosca dorada que estáis viendo, esta de aquí. Hemos sacado la rosca para que veáis esta pieza, que tiene una rosca más ancha que la otra. No recuerdo ahora las medidas, pero son, esta, digamos, sería la estándar para los accesorios de cámara o la propia cámara. Y la podemos enroscar aquí. Y esto a su vez, ¿qué iría? Iría en la base. La base, la pinza de Manfrotto, que va aquí dentro. Así que lo vamos a acoplar. Como va rosca, bueno, aquí no va rosca, lo podemos meter a presión. Ahí lo tenemos. Y apretamos bien. No sé si entendéis la idea. Esto lo podemos poner a una mesa, o si lo tenemos enganchado a un trípode o a una barra de hierro. Y aquí tenemos nuestro brazo articulado. Y aquí encima podemos poner, pues no lo sé, una antorcha, la cámara, lo que veamos. Tenemos nuestra antorcha MED, que la podemos poner aquí si queremos. Aquí lo tenemos puesto. Vamos a subir un poquito para que lo veáis la idea. Y si lo veis, ahí ahora mismo tenemos amarrado lo que es la propia pinza de Manfrotto al trípode con el que estamos grabando.
El brazo lo podemos articular de la forma que queramos, podemos bajar esta pieza, podemos, no sé, tiene infinitas posibilidades. La verdad es que está muy bien y nos puede sacar de más de un apuro este brazo articulado de Manfrotto. O sea, es ir probando a como vosotros queráis dejarlo. Al ser la rosca universal, por supuesto, también podemos acoplar el brazo a un soporte al soporte de la propia cámara, al trípode, ¿vale? A la base del trípode, y lo podemos articular pues de esta forma, por ejemplo. Así podríamos ahí añadir una antorcha, o es que son tantas las posibilidades que tiene el brazo. Así que en principio es esto lo que os quería mostrar de este brazo articulado de Manfrotto.